Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. Como lo había anunciado anteriormente, en este video quiero hacer un análisis del resultado del ArbiBot para cada uno de los diferentes exchanges con los que estoy trabajando, que en total son tres: Binance, KuCoin y OKX. Es importante aclarar algunos aspectos para que tengan en cuenta. Primero, este es un análisis de resultados no completo, o sea, parcial. ¿Por qué? Porque todo el mes de enero no estuvo trabajando los bots. Hubo un cambio de versión del ArbiBot como el 6 o 7 de enero más o menos. Tardé unos días entre decidirme a qué momento le pasaba liquidez a Binance, esperando noticias y confirmando los procesos que está llevando en contra de Binance el gobierno norteamericano. Entonces, es un análisis parcial y es un aproximado, un estimado. ¿Por qué? Les voy a dibujar completo el escenario para que ustedes, si alguno de ustedes tiene una idea mejor para hacer este cierre o este análisis de resultados del mes, los leo en la caja de comentarios. Primero, hay operaciones que están abiertas aún. Entonces, para hacer el análisis únicamente en BTC, sería impreciso sacar este resultado teniendo operaciones abiertas, como lo es aquí en OKX. Acabo de acumular unas operaciones para venderlas en una sola, porque el bot compró 10 y abrió 10 operaciones con el mismo par, que es CURP, por un total de $236. Por eso paré un momento para no acumular tanto en una sola cripto. Y CURP, pues, a pesar de ser un exchange descentralizado, puede ser muy volátil. Entonces, yo lo que hice aquí es unificar todas esas 10 operaciones en una sola. De esta manera, pues no tengo como la presión de estar preocupado porque el bot cierre 10 operaciones, sino una sola, como ustedes lo ven aquí. Unifiqué todo en una sola operación, y lo mismo con Ethereum, que habían dos operaciones o tres operaciones abiertas. Entonces, por eso les digo que el análisis es un estimado, porque hay operaciones abiertas que, aunque no las tengo aquí, no las dejé en el bot. Las 10 operaciones las cerré todas aquí en el bot y unifiqué una sola operación en el exchange. Aquí en KuCoin tengo, estas son operaciones de ayer y una de hoy. Hay tres operaciones abiertas, por lo tanto no están en BTC el balance. Recuerden que mi intención y mi propósito es acumular BTC. Por eso va a ser un poco impreciso el análisis, pero pues es un estimado, como les digo, y un estimado que sirve para darse cuenta si esto sí funciona, si sí es rentable, si sí vale la pena. Entonces, quiero empezar por mirar los números que arroja el mismo ArbiBot cuando entramos en el Activity Stats, las estadísticas de actividad. Podemos darnos cuenta con solo una muestra de alrededor de 15, 16 días más o menos. Lo podemos ver acá. Este es Binance. No, Binance tiene menos días. Binance empezó en el 22 de enero la operación, porque me tardé un tiempo en ponerle liquidez, como les decía, revisando si sí me arriesgaba o no. Solo le puse $1000, $1100 aproximadamente. Entonces vemos que solo estuvo casi 10 días, casi 10 días, 11 días para ser precisos, en operación. En esos 11 días hizo un total de 143 operaciones, de las cuales 14 salieron positivas, con un 8.92% de eficiencia, o de la estadística de efectividad sería mejor. Con KuCoin el resultado es mucho mejor, como lo van a ver. Tiene un 21% de efectividad de resultados positivos. Realizó 147 eventos. Estuvo desde el 19 de enero
y vemos que el desempeño es notoriamente mucho más eficiente. Y por último tenemos a OKX, que era con el que estaba trabajando únicamente con él, porque hasta este año entró KuCoin, entró el 8 o 7 de enero. Yo me di cuenta como el 10 más o menos, entonces KuCoin empezó a trabajar, como les decía yo acá, el 19 de enero. Con OKX hubo durante este mes muchos problemas de el manejo del API. Estaban haciendo como algún tipo de actualización o algo por el estilo, porque durante todo el mes sí hubo muchas operaciones cerradas por falta de conexión con el API. E incluso tuve que cerrar el escáner y volverlo a crear, por eso aquí no hay récord, pero también está como desde el 18 de enero y estas son las operaciones. Vemos que tuvo un 7.49% de efectividad. Hay, si ustedes se dan cuenta, hay 1.382 operaciones que la gran mayoría fueron errores. Se los comparto acá. No sé si los logs se pueda ver hacia atrás. No. Pero yo creo que debo tener los pantallazos para mostrarles. Por el tema de logs, el Arbibot está borrando logs porque hay una acumulación de mucho log, entonces eso consume mucho espacio. Pero aquí podemos ver, estos son solo los logs del día de hoy. Yo tengo algún pantallazo, lo debo tener por ahí, se los voy a compartir, perdón, dentro del Facebook para que puedan ver que fueron por lo menos unas 800 operaciones del total que hay aquí, que fueron erradas. Son operaciones que las podemos ver en la misma, en el mismo historial, podemos ver que es un comportamiento errático del API. Está en ajustes, como les digo. Miren operaciones. Si ustedes se dan cuenta, hay 10, 20 operaciones del mismo combo, casi que en tiempo real, y todos con el mismo resultado. Entonces, es un comportamiento errático que ha tenido el API. A pesar de ello, hubo muy buenas operaciones. Entonces, quiero mostrarles eso muy rápidamente. Como se los he explicado, entramos por cada exchange a la Activity History. Ah, antes de esto también quiero hacer un par de noticias o darles un par de información. El VPS de Hostinger, que es con el que yo estoy trabajando, también ha tenido algunos problemas. No sé si es de logística, no sé si es por número de acceso a direcciones IP fijas y válidas en internet. Algo tiene que estar pasando porque ya no estaba ofreciendo. Hace poco le ayudé a un suscriptor del canal a montar todo el Arbibot y cuando fuimos a seleccionar el centro de datos de Holanda, que es con el que yo estoy trabajando, no estaba disponible. Afortunadamente, mediante un ticket de soporte lo pudimos cambiar el VPS a Holanda porque es donde no está poniendo problema Binance. Binance se ha vuelto muy complicado con el tema desde el origen de las direcciones IPs, desde donde se conectan a Binance vía API. Se han puesto muy, muy celosos, rigurosos y hasta cansones con esto. Me imagino que es por temas de seguridad, pero esto me permite en este momento, con apenas 15 días de operación, decirles que de los exchanges que estoy usando en este momento trabajando, el mejor para estos 15 días de operación neta ha sido KuCoin. Y yo se los venía diciendo desde hace rato en el canal cuando el desarrollador del Arbibot me habló de KuCoin, estaba feliz porque para mí es el segundo mejor exchange después de Binance. Es un exchange que no molesta tanto, que es muy rápido, muy eficiente. En volumen es muy grande, en seguridad también, en desarrollo tecnológico es muy, muy capaz. Entonces estaba con muchas ganas de probar a KuCoin y no me equivoqué en la apreciación o en la idea que tenía de KuCoin. Y las cifras lo están respaldando con apenas 15 días de operación, como les estoy diciendo acá. Entonces, para que lo tengan dentro de su radar, los que quieren empezar con el Arbibot y de pronto lo quieren hacer solo con un exchange por tema de presupuesto, consideren revisar a KuCoin como una excelente alternativa.
Otros puntos a favor que tiene KuCoin y OKX, que no son tan fastidiosos con el tema del API, que no están exigiendo que se conecten desde ciertos países o desde ciertos data centers o desde ciertos proveedores de VPS, que eso también se vuelve una complicación enorme. Imagínense, ustedes están empezando, eligen un VPS por la velocidad, por el ancho de banda, por las características de precio, por la seguridad, etcétera, etcétera. Lo compran, como me ha pasado a mí en varias ocasiones, y hay algunos que solo ofrecen paquetes del año. Entonces compra uno su licencia por un año y cuando va a conectarlo vía API le saca el error de que no se puede conectar o que no es permitido por parte de Binance conectarse desde esas direcciones de origen o desde ese país o desde ese data center. Entonces se ha vuelto un complique trabajar con Binance. También está el tema de los riesgos que está latentes por el tema de las demandas y todos los procesos que le quiere abrir la SEC y el gobierno de Estados Unidos por haber denunciado a FTX y por haber develado que la SEC no sirve para absolutamente nada y que ha sido un cómplice total del caso FTX y Alameda Research. Esa es la verdadera razón por la cual Estados Unidos o el gobierno está persiguiendo a Binance, no es otra. Binance tiene todo en regla, pero los están persiguiendo por eso. Bueno, entonces ya entrando en materia y antes de seguir y meternos a fondo en los resultados, no olviden suscribirse, darle un like, compartir, activar la campana de notificaciones. No les cuesta absolutamente nada y me ayudan muchísimo con el crecimiento del canal. Para los que hacen suposiciones y creen que un canal de YouTube le permite a uno vivir, por lo menos en el primer año que llevo yo trabajando el canal, no me ha generado ni $100. Entonces, pues sí me interesa seguir creando contenido de valor, seguir compartiendo el conocimiento, pero pues ya es un punto en el que uno tiene que obtener resultados de todo este tiempo, energía, desgaste. Y la idea es hacer crecer el canal para que pues el canal pueda llegar a un punto en el que genere un ingreso residual, así sea pequeño, pero que esté generando ingresos. Por eso les agradezco a todos los que quieran y ya sean seguidores del canal, compártanlo, suscríbanse si aún no se han suscrito. Es impresionante ver que más del 78% de las personas que ven mis videos no se han suscrito. Entonces, es un pequeño gesto de reciprocidad por recibir un conocimiento o una información que les puede ser de valor, pues nada les cuesta y esa es la invitación. Listo, entonces vamos a entrar en materia. Aquí la idea ya es ver las cifras en detalle. Vamos a coger primero a Binance. Le voy a decir aquí que me muestre más de 100 resultados para que no sea tan denso de ver. Y voy a estipularle el periodo de tiempo solo para enero. Voy a ponerlo todo porque pues para él es más fácil utilizar el mes completo que otras secuencias de tiempo. Entonces aquí ya le estoy diciendo que me muestre solo lo que hay en enero. Y vamos a ponerle acá por profit. Estas ya son las operaciones que generaron utilidad. Si vemos son muy pocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo esto ya lo exporté y lo voy a compartir a través del canal de Telegram para que ustedes lo tengan de esta manera. ¿Sí? Ya está exportado. Y ahorita ya les muestro el consolidado. Ahí están los tres exchanges. Entonces, esto es lo que estoy exportando y estas son las imágenes que ya subí al canal de Facebook, a la cuenta de Facebook de Cryptonomy para que ustedes los puedan tener. Recuerden que dentro del canal de Telegram yo subo los archivos en Excel para que los que quieran consultarlo lo puedan hacer. Estos son los resultados para Binance. Vemos que hay operaciones bastante interesantes de 1352 satoshis, 1288 y los últimos son bajitos, ¿no? Aquí vemos también con KuCoin, el desempeño de KuCoin realmente me sorprendió para solo haber tenido 15 días aproximados de operación.
pues me sorprendió gratamente y me permitió confirmar lo que yo estaba sospechando de KuCoin. Ahora vamos a poner aquí del primero al 31 y que no los ordene por el profit. Miren que con OKX me sucedió algo que nunca me había pasado. Tuve la primera operación de arbitraje, que al terminar todas en verde, o sea, todas las operaciones fueron realizadas, dio pérdidas. Ya ahorita, acuérdenme, bueno, ahorita me acuerdo y les comparto eso. Esa pérdida, ¿por qué se dio? Por el fee. El fee de la operación era más alto de la utilidad que se obtuvo con el arbitraje. Entonces, ahí se materializó una pérdida. Pero fue solo en OKX, ya se los documento. Entonces, estos son los resultados de KuCoin, que como les digo, ya están exportados. Aquí vemos operaciones muy buenas de un 3%, 1%, 2%, 5.229 satoshis, 2.049. Entonces, por eso en este resultado de prueba de 15 días entre los tres exchanges, en igualdad de condiciones, KuCoin tiene mucho mejores resultados que Binance y que OKX. Listo. Ahora vamos a ver el tercer exchange, que es OKX, que fue con el que más problemas tuve por el tema de API, como se los dejé saber. De hecho, ellos estaban sacando unos mensajes totalmente diario casi. Tenemos problemas con el API, por favor no utilice sus bots. Entonces tocaba parar el bot. Y a veces si uno no estaba pendiente de estos mensajes, pues el bot abría 400 operaciones erráticas, que aquí podemos verlas. Entonces este mes no fue un buen mes para el API de OKX. OKX venía trabajando muy bien. De hecho estaba solo trabajando con ellos en diciembre. Y se comportó muy bien, pero pues está teniendo problemas técnicos, que eso le pasa a todos los exchanges cuando están pues haciendo mejoras, revisando tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, si miramos a OKX, este no fue un buen mes, como se los decía, porque tuvo mucho comportamiento errático. Ah, primero voy a mostrarles aquí la operación de la pérdida. La pérdida fue $1, más o menos, realmente no es algo escandaloso, pero voy a mostrárselos acá porque sí es importante que ustedes lo vean. El arbitraje triangular de alta frecuencia es de lo más seguro que existe, pero sí puede generar pequeñas pérdidas si el fee de la operación es bastante alto. Entonces se puede dar eso. Déjenme, yo ubico acá la operación y se las comparto porque visualmente es muy rápido identificar, ¿no? Ve uno los tres puntos verdes, pero ve la utilidad negativa. Entonces, claro que uno llama rápido la atención esa operación. Déjenme, la sigo buscando acá. Debe estar entre las últimas. Y como hubo mucha operación basura, o sea, logs que cuentan operaciones que realmente nunca se hicieron, nunca se realizaron, por eso hay tanta página extra de puros errores. Si ustedes se dan cuenta, son puros errores por los problemas de API. Aquí debe aparecer. Es esta, mírenla. Esta es la operación de la que les hablé el 26 de enero. Si vemos esta operación en detalle, ¿sí? Es una operación que todo el estatus de las órdenes fue llenado, fue cumplido, pero en vez de generar una utilidad, generó una pérdida de 5.070 satoshis, que viéndolo a precio en este momento, no obvio, el precio del Bitcoin ha cambiado, pero para que ustedes se hagan una idea y no de pronto no se asusten ni
ni crean que es una pérdida exagerada y que se perdió todo lo del mes y que esto no vale la pena. No, nada de eso. Es una pérdida realmente minúscula, pero quiero mostrárselas porque eso es, hay que mostrar lo bueno y lo malo y que ustedes conozcan todo el escenario. Así es que uno puede, no sé por qué está tan lento CoinMarketCap en responder. Ya, ya respondió. Entonces aquí le quito el negativo y ya nos damos cuenta que es $1.17. Eso es lo que costó esa pérdida de esta operación. Y los pares fueron BTC contra USDT, DYDX contra USDT y DYDX contra BTC. Cuando me di cuenta de esto, excluí el par de DYDX porque es muy costoso. O sea, el fee de esa operación fue lo que generó esta pérdida. Y siempre es importante que ustedes tengan presentes también este tipo de costos. Cada uno de los exchanges tiene un manejo de fees que hay que revisar, ¿no? Hay algunos pares de algunas criptos que los fees son muy económicos. Por ejemplo, en Binance en este momento, cualquier cripto que yo enfrente al Bitcoin, la operación es gratuita, no tiene fees. Todo lo que sea contra Bitcoin en este momento no tiene fees. Pero también ahí tenemos que tener en cuenta que hay pares que son muy costosos los fees. Y digamos que cuando no hay, por ejemplo en este caso, que no hay BTC en el par, porque está haciendo arbitraje triangular, tres pares que conforman el combo, ahí es donde se pueden dar esos fees altos. Miren aquí el fee. Aquí ustedes pueden ver toda la información para que la tengan en detalle, ¿no? Les comparto la imagen para que ustedes la tengan en el canal de Telegram y le puedan hacer todo el análisis como lo hice yo y darse cuenta que hay ciertas criptos que es mejor no incluir dentro de la operación del Arbivot porque sencillamente los fees de esas operaciones son muy altos y así no vale la pena incluirlos dentro de la programación del bot. Entonces, listo, ya para terminar. Les muestro las imágenes de las. Estos son los resultados del mes de diciembre. Los tuve en cuenta para poder mirar algunos aspectos de cómo saqué las cuentas. Estos son los resultados de OKX. ¿Sí? Estos consolidados ya se los muestro aquí. Con OKX se obtuvieron 32.252 satoshis. Excúsenme. El porcentaje promedio de utilidad por operación, esto es por operación, ojo, es de 0.20%, que no está mal, la verdad no está nada mal. Esto es OKX, seguimos con Binance. Con Binance se obtuvo un 0.28% promedio de resultado por operación, que tampoco está nada mal. Y aquí se generaron 7.915 satoshis. Y ya por último, con KuCoin, miren el resultado que aquí fue mucho más alto. El resultado promedio por operación fue de 0.66%. Y aquí se produjo 17.010 satoshis. Entonces este consolidado lo tengo acá para que sea más fácil de ver. Estas son las cifras con Binance por operación. Resultado promedio por operación de 0.28, con KuCoin 0.6697 y con OKX 0.20%. El total obtenido de BTC en fracciones por cada exchange fueron 7.915 acá, 17.010 y 32.252. Si ustedes se dan cuenta, en OKX se produjo más que en todos. A pesar de que solo se hicieron muy pocas operaciones. Y eso es una casualidad porque se dieron con pares que a los cuales se les pudo sacar un 1, un 2, un 3%. Y eso fue lo que le ayudó en este cierre. Porque a nivel de operaciones es desastroso. Es el que más operaciones hizo y menos cerró efectivamente. Entonces, por eso les decía que este análisis de cierre de mes es bien complejo. No he encontrado una forma más eficiente de hacerlo, pero porque pues son escenarios atípicos, ¿no?
El API de OKX estuvo molestando todo el mes. Es el que menos operaciones exitosas cerró, pero es el que más fracciones de satoshis generó. Y tiene el resultado promedio por operación más bajo, por el número exagerado de operaciones que tuvo. Es que ahí eso le pega muy fuerte a la estadística. Entonces, pues no, voy a seguir haciendo este tipo de análisis cada mes. Voy a ir observando si hay una forma más eficiente de hacer estos análisis, de poderles compartir esta información o extraer la información de una mejor manera. Si alguno de ustedes tiene una mejor forma de hacerlo, déjenmela saber en los comentarios y la estaré incorporando al proceso. Esto es todo lo que quería compartirles en el día de hoy. Realmente me voy muy, muy, muy contento con poder ya tener en operación a KuCoin y ver que es una excelente alternativa para que lo tengan en cuenta. Recuerden que ya está en operación, disponible dentro del Arbivot para los que quieran considerarlo como una alternativa a Binance. Es una muy buena elección. Recuerden que aquí ya dentro de la página working, ¿sí? Poloniex está en mantenimiento, los demás están trabajando. Y esta es la tabla de precios para los que quieran un solo exchange, $350, dos exchanges, 700, cuatro exchanges, $900 y los cinco exchanges, $1,050. Entonces, nada, esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Espero que esta información les sirva, les permita tener más argumentos para decisión de empezar, si es lo que quieren hacer, o simplemente como datos estadísticos, para que ustedes vean cuál exchange en este momento está siendo más efectivo para el arbitraje triangular de criptoactivos, arbitraje triangular de alta frecuencia de criptoactivos. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.